cambió recientemente muchos de estos programas donde antes comprar con un programa convencional en un programa de ayuda de Home Impossible era casi imposible porque te subían tanto el interés para comprar con un préstamo convencional cuando utilizaba un programa de ayuda que era casi imposible. Pero eso ahora cambió, así que manténganse para que se entere. Pues si tienes un préstamo de una casa de 300 mil, el 2% de down payment serían unos $6,000. Eso es lo que te prestaría el banco y te daría este interés. Ahora, va a ser esto como una segunda hipoteca y va a ser perdonada de aquí a 7 años. Bueno, y aquí están las conclusiones. Si usted tiene el dinero ahorrado, yo no lo utilizaría. Yo, por ejemplo, en lo personal nunca he utilizado estos programas de ayuda. Si usted no tiene la posibilidad de tener ese dinero ahorrado, pues yo 100% se los recomiendo que utilice estos programas de ayuda. Lo que no le dicen ustedes cuando están aplicando para comprar una casa con los programas de ayuda. Ahora, en este video le vamos a estar hablando si es buena idea o no comprar con programas de ayuda. Le vamos a estar diciendo cuánto gana el banco cuando te presta un programa de ayuda y te vamos a hablar de algunos programas de ayuda. En específico vamos a estar hablando más sobre Home Impossible, uno de los más populares que existe aquí en Las Vegas, Nevada. ¿Para quién es este video? Para personas emprendedoras que estén pensando en invertir donde la mayoría de los millonarios invierte, que es bienes y raíces. Si usted es una de esas personas y le gusta escuchar sobre estos temas, pues manténgase para que aprenda un poco más. Y si me da un like, le voy a agradecer porque eso nos ayuda a que YouTube me ponga enfrente de más personas y que como usted quizás le pueda interesar este video. Bueno, vamos allá. Vamos a hablar sobre Home Impossible, uno de los programas de ayuda más populares que tiene aquí Las Vegas, Nevada. Vamos a estar hablando de cuáles son los requisitos. Estos son la tasa de interés actualizada de hipotecas del programa de Home Impossible el día de hoy. Ahora, este video lo estoy haciendo porque cambió recientemente muchos de estos programas donde antes comprar con un programa convencional en un programa de ayuda de Home Impossible era casi imposible porque te subían tanto el interés para comprar con un préstamo convencional cuando utilizaba un programa de ayuda que era casi imposible porque tú pudieras calificar a un convencional con Home Impossible. Pero eso ahora cambió, así que manténganse para que se entere y vea cuáles son los nuevos cambios. Unos cambios buenos, unos cambios no tan buenos, así que aquí le va. Una de las cosas que estamos viendo acá es que ahora el interés para un préstamo convencional es igual que el interés a un préstamo FHA. De hecho, vamos a estar viendo algunas de las diferencias y vamos a estar viendo cuáles son los requisitos para un primer comprador con estas características. Bueno, por ejemplo, por alguna razón se diferencia este con este. Ahora, yo no soy prestamista, vamos a hacer un disclosure, yo soy real estate, así que si hay algo que se me va acá que no lo mencione, por favor, si usted es prestamista y aquí de Nevada y tiene licencia, bueno, explique un poco mejor esto para que todos nosotros podamos entenderlo mejor. Pero bueno, yo te voy a decir a mi poca experiencia con respecto a préstamo qué es lo que yo entiendo de esto, y aparte está clarito aquí, yo lo voy solamente a leer. Bueno, aquí vamos a estar hablando de cuatro tipos de préstamos muy populares, como es el FHA, el VA y el USDA. También vamos a estar hablando del convencional, que es el otro más popular. Los más populares en realidad son el FHA y el convencional. El VA y el USDA son programas un poquito menos usado. Prácticamente el USDA es para cuando usted va a comprar casas alrededor de Las Vegas, en las áreas perimetrales, donde un poco para expandir las ciudades es que se hacen estos programas con algún tipo de incentivo. Uno de los requisitos que siempre nosotros le decimos cuando usted nos llama para ver si clasifica por un programa de ayuda es que la mayoría de préstamos de estos de ayuda te piden un mínimo de 640, en algunos casos hasta de 680, en dependencia de su crédito, le van a dar mejores intereses o peores intereses. Ahora, en otro video quizá vamos a estar hablando de la comparación de un programa con otro, como por ejemplo el de la culinaria. La culinaria te hacen un préstamo para comprar casa, pero ese préstamo puede ser hasta a un máximo de $20,000. Usted lo tiene que devolver para atrás en caso de que refinance o venda la casa. Pero como te digo, no voy a entrar en detalles con ese tipo de préstamo de culinaria. Este puede perdonártelo, pero tiene sus requisitos y sus restricciones de cuándo se puede perdonar y cuándo no. Por ejemplo, en este caso de acá, lo que no me queda muy claro, yo tengo mis conclusiones, pero me gustaría si algún prestamista lo escucha acá, cuál es la diferencia entre esta parte de aquí arriba a esta parte de aquí abajo. Yo le voy a decir lo que yo considere que es la diferencia, pero no estoy 100% seguro de esto. Espero que con esto te pueda ayudar algo. Por ejemplo, la diferencia, si la vemos entre este y este, va a ser el interés. Por ejemplo, en este primero te van a dar un interés del 6.875 con un 2% de down payment que te van a dar. Para que tengas una idea, por ejemplo, si tienes un préstamo de una casa de 300 mil, el 2% de down payment serían unos $6,000. Eso es lo que te prestaría el banco y te daría este interés.
Ahora, va a ser esto como una segunda hipoteca y va a ser perdonada de aquí a 7 años. De nuevo, todos los créditos tienen que ser mayores de 640. Si tienes este otro, es que si tú quieres, que necesitas más dinero para que te presten o más bien que te dé el programa de ayuda, si necesitas el 4%, que por ejemplo para la misma casa de 300 mil, 4 por 3 serían 12 mil dólares. Para que te presten 12 mil dólares, pues te van a poner un interés del 7.375 y te lo van a poner una hipoteca perdonable por 7 años. Es decir, que si usted se queda 7 años la propiedad sin refinanciarle, sin venderla, usted le perdonan ese dinero. Exactamente va a ser lo mismo en el tema del conversional. Y bueno, ahora vamos a ver los requisitos. El Home is Possible es para los compradores de vivienda por primera vez y vamos a ver aquí los puntos destacados. Debe ser un comprador de vivienda por primera vez, no pudo haber sido propietario de una residencia principal en los últimos 3 años. El precio de compra máximo y límites de ingreso por condado, y eso es donde quiero yo llegar. Ahí les voy a estar enseñando ahorita cuál es la diferencia entre uno y el otro. En uno te dice que llega hasta el límite que te va a dar el Clark County, pues cada ciudad tiene sus límites. Aquí, por ejemplo, Clark County, que es donde Henderson, Summerlin, North Las Vegas, bueno, la mayoría de todas las ciudades de Las Vegas están en Clark County, y dice que el máximo ingreso permitido para dos personas o menos es de 84.600. Esto es para un precio de una casa de 349.525. Y para una vivienda donde van a vivir tres personas o más, pues el máximo de ingreso permitido entre todas las personas que viven en esa casa sería de 97.290. Eso es lo que ellos llaman como el límite de nivel de pobreza. Ahora, estos son otros requisitos. Dice que los ingresos del hogar deben utilizarse para determinar los ingresos del cocinatario no cuentan para los límites de ingreso, puntuaje de crédito mínimo de 640, 680 para casas prefabricadas, índice máximo de endeudamiento de 50%, eso es lo que es el DTI. Si no has visto lo que quiere decir el DTI, te lo vamos a dejar por acá en un video que hicimos hace poco para que aprendas cómo se calcula el DTI, independencia si es un FHA o un convencional. Pero bueno, aquí te dice que el índice máximo de endeudamiento es 50%, si tiene un puntaje de crédito de 680, 45% si tiene un puntaje inferior a 680. El índice máximo de endeudamiento para las casas prefabricadas es del 45%. El Down Payment Assistance tiene una forma de un pagaré perdonable a 7 años sin intereses ni pago. El link de esto se lo voy a dejar en la descripción del video, así que chéquelo si quiere ver más detalle a fondo de este programa. Por cuestiones de tiempo no vamos a estar chequeando todos los detalles. Ahora, lo que vi, que por ejemplo, comparación de esto con esta que abajo, que tiene solamente 3 años para perdonar, que es lo que antes existía, esto de 7 años nuevo, lo cual me parece un poco lejos. De lo que quieren es que si bajan los intereses, usted, si va a querer refinanciar, pues que le devuelvan el dinero para atrás. Hay que analizar ahí después con el banco si es prorrateado o no, lo que quiere decir si le tiene que devolver todo el dinero o parte del dinero según lo que haya pasado de esos 7 años. Eso es lo que se llama un prorrateo, es algo que hay que preguntarle al banco. Como ven, el convencional es completamente igualito abajo, y la única diferencia que veo así grandes rasgos es que aquí dice que te permite límite de ingreso al 300% de nivel de pobreza. ¿Qué cosa quiere decir eso? Si lo abrimos, por ejemplo, acá, eso te quiere decir, aquí te van a dar más detalles de estos programas de primer comprador, pero en otras palabras, esto de 300 nivel federal de pobreza te está diciendo que en dependencia de cuántas personas van a ocupar la casa, cuál va a ser el ingreso máximo permitido para no excederse del nivel federal de pobreza. Y bueno, cuando se refieren al 80% AMI del condado, eso quiere decir que aquí vas a tener que buscar, este es el condado Clark, y el ingreso anual permitido sería de 65.368. Es decir, que si se pasa ahí, posiblemente no califica para estos programas. Ahora, son muchos detalles que, de nuevo, yo no soy prestamista, esto habría que preguntarle más en detalle, pero estas son cosas a considerar, y es donde cuando el prestamista le hable sobre esto, ya sabe dónde está la fuente. Ahora, una cosa que tiene que tener usted en cuenta es que, por ejemplo, estos intereses que le están ofreciendo acá, por lo general, no siempre, son un poquito más altos de lo que están por ahí, y esa es la magia, que como está el interés un poco más alto, pues entonces ahí te va a terminar pagando un poquito más. Pero ahí te voy a explicar eso al final para que tengas idea. Y bueno, usted, la conclusión es, ¿me conviene o no me conviene comprar con un programa de ayuda? Por lo menos este, que es de Home is Possible. Vamos a escuchar qué nos dice este programa de primeros compradores. Dice que el programa de compra de vivienda más nuevo de la División de Vivienda de Nevada está haciendo posible la compra de propiedades para los compradores de vivienda por primera vez en todo Nevada. Un apoyo generoso para el pago inicial y límites liberales en el precio de la vivienda. Es más fácil que nunca
obtener las llaves de su primera casa. Bueno, el máximo, como ya te digo, el beneficio del programa es que el máximo es 15.000 de asistencia al pago inicial. No se puede utilizar para costo de cierre, es solamente para down payment. Es condonable después de 3 años si te quedas en casa. Hipoteca a tipo fijo de 30 años, precio de compra es hasta 570. Consulta las pautas de la agencia. Y bueno, los requisitos son: debe ser comprador por primera vez, es decir, que no puede haber estado en el título en los últimos 3 años. Mínimo de 6 meses de residencia en el estado de Nevada, puntuaje de crédito 640. Debe completar un curso de educación para compradores de vivienda. No le tenga miedo, nosotros le ayudamos y le indicamos qué es lo que tiene que estudiarse. Los ingresos deben estar dentro de los límites del ingreso del hogar. A mí me suena más lógico que este es mucho mejor, porque me perdonan, en 3 años me da un poquito más, porque si usted le haya el 4% a 350.000, que es el máximo permitible que te dejan según los ingresos estos de vivienda, entonces eso me está dando como unos 14.000 y tengo que estarlo pagando en 7 años. Pero bueno, aquí están todos los detalles y la diferencia entre uno y otro para que ustedes puedan leerlo con más calma. También destacar aquí que hay programas para profesores, así que tienen otro tipo de terminología y otras cosas, pero bueno, acá están para los VA, que son los veteranos. Así que si usted es profesor o veterano, pues llámenos para explicarle un poco mejor estos tipos de programas. Pero para eso vamos a hacer otro video o una consulta personal si usted nos llama y usted es veterano o profesor, y le explicamos esto más en detalle. De hecho, le voy a hacer una cita con el prestamista, que son los especialistas en esta área de acá. Pero bueno, Juan Carlos, ¿me conviene o no usar un programa de ayuda? Bueno, aquí te va. Así que me alegro que hayas preguntado. Hice unas matemáticas ahí para que, ustedes saben, a mí, como soy ingeniero, me gusta ver la diferencia y si vale la pena o no. Esto es un mortgage calculator. Hice dos comparaciones entre una misma casa de 300.000, pero con dos intereses diferentes. Acuérdense que cuando usted utilice su programa de ayuda, posiblemente le suba un poquito el interés y ahí es donde está la ganancia del banco. Como le digo, hice una comparación entre un interés del 6.875, que sería el interés de un préstamo regular sin tener el programa de ayuda, y esto es solamente un ejemplo, y que vamos a decir que con el programa de ayuda te dan el 7.375. Es decir, que hay un poquito de diferencia ahí. Pero bueno, Juan Carlos, un poquito no es tanto. Bueno, esa diferencia, cuando buscamos los pagos, está en este caso de 101.024. Es decir, en otras palabras, que por prestarte el 4% de una casa de 300.000, que son $12.000, nuevo, esto es un ejemplo, entonces usted tendría que pagar una diferencia de $101.24 extra de más, ¿verdad? Entonces, chévere, Juan Carlos, pero ¿cuánto es eso en 30 años? Bueno, yo hice la diferencia, y la diferencia en puro interés, estaríamos hablando de que por prestarte estos $12.000, esto contaría como $36.446 en 30 años. Bueno, Juan Carlos, pero suena, entonces mejor no utilizo ese programa de ayuda. Bueno, y aquí están las conclusiones. Si usted debe o no usar esos programas de ayuda. Bueno, aquí te va mi opinión personal. Programas de ayuda, si usted tiene el dinero ahorrado, vamos a decir, esto es un programa de ayuda, es para la persona que no pudo ahorrar dinero. Si usted tiene el dinero ahorrado, yo no lo utilizaría. Yo, por ejemplo, en lo personal, nunca he utilizado estos programas de ayuda. Lo que yo soy una persona que piensa a largo plazo, que no pienso vender mis propiedades en unos 5 o 10 años. Entonces, si yo no estoy pensando en vender mis propiedades porque yo quiero que otra persona, yo lo que quiero es rentar esa propiedad y que otra persona me la pague. Y si yo tengo el dinero, no tiene sentido para mí que le pida prestado $12.000 para que yo tenga un pago mensual más alto y le esté pagando 3 veces lo que le pedí prestado. Me imagino que eso tenga sentido, ¿no? Pero aquí te va. Si usted no tiene la posibilidad de tener ese dinero ahorrado, pues yo 100% se lo recomiendo que utilice estos programas de ayuda, porque, como dice el dicho, del lobo un pelo, es mejor algo que nada. Lo cual, si este programa te ayuda a poder tener tu primera casa, aunque tengas que devolverle dinero para atrás, aunque tengas que pagar un poquito más, bueno, es mejor eso que estarle pagando 100% de interés al dueño del propietario de la casa que está rentando. Entonces, la respuesta es, ¿siempre es bueno el down payment assist? Bueno, depende qué tipo de programa tú tengas. No todos los programas son igual que este. Hay algunos que no penalizan el interés. Y bueno, por ejemplo, el préstamo VA, por ejemplo, no tienes que poner nada de down payment y no te cuesta nada. Los intereses son los mismos, no te varía el interés. Entonces, hay que siempre buscar qué tipo de programa es el que está, si varía o no varía el interés. Y este es el tipo de análisis que tú tienes que hacer. ¿Cuánto me diferencia en el pago mensual? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Cuánto voy a pagar de más en 30 años? Entonces, definitivamente, ahí es donde tienes que hacer el análisis si pongo el dinero, en caso de que lo tenga, en vez de pedirlo prestado al banco. Pero bueno, como te digo, tienes que hacer este tipo de análisis integral para que te des cuenta. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido ayuda, que sepas la verdad que a veces no te dicen los bancos. Aunque yo siempre te digo, es mejor comprar con programa de ayuda que no comprar y estar rentado. Pero estas son cosas que usted tendría que tener en consideración para que tome su mejor decisión. Ahora, si quiere una consulta completamente gratis para
para darte más detalles de cuáles son otros programas que pueden existir ahí en el mercado, pues llámanos y el número te lo dejo acá y la consulta es completamente gratis. Recuerda que estos videos salen de lunes a viernes a las 12 del día y que si no me da un like y me lo quiere dar ahora, se lo voy a agradecer en el alma porque eso me ayuda a crecer mi canal de YouTube y le dice a YouTube que estamos haciendo un buen trabajo. Y si tiene alguna duda o algún comentario, si usted es prestamista y tiene algún comentario o algo que me pueda enriquecer este tema, pues déjalo aquí abajo y nosotros vamos a estar dejando algunos links de esto aquí en la descripción de este video. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.